tal, amigos? Bienvenidos nuevamente, Noticias en Breve, desde Altamira para todo el mundo, y es un placer nuevamente saludar a mi amiga Marco. Muy buenas noches ya, hoy martes 31 de julio. 31. Se está yendo el mes. Y precisamente hoy tenemos muchas noticias, sobre todo porque tenemos que informarles, pero la empresa está creciendo. Sí, poco a poco ya. Oye, me pusiste un susto ahora que ya estabas, que te iba a sacar con el programa juvenil, pero fíjate, lo hicieron muy bien. Yo sabía que era una dinámica precisamente en donde Eric Saldaña, un muchacho con mucho talento, quien está en la conducción, en la producción, es reportero, hace de todo. Vende mole los domingos y es un buen muchacho. Así es que créeme, Ada, que yo hoy vi con muy buen humor y sobre todo que es en familia, ¿no? ¿Cómo te has sentido? Muy bien, muy a gusto, ya para mis 2 semanas aquí ya. 2 semanas. Me siento muy a gusto, muy feliz, es como si ya tuviera mucho tiempo. Y la oportunidad de tener compañeras estudiantes universitarias que también participan aquí. Sí, es algo gratificante de que nos estén dando la oportunidad, incluso también a personas más pequeñas, como tal es el caso de Brianda y Alexis, que poco a poco están iniciando y mira, 16, 17 años. Están vendiendo muchos frutos. Gracias por acompañarnos y la oportunidad de invitarlos para que compartan esta transmisión y la vean a cualquier hora del día. Y saludamos a muchos amigos que tenemos más allá de esta frontera, amigos que se reportan desde Houston. Gracias a todos ellos y no se diga de la República Mexicana, pero ustedes tienen más seguidores, Ada. Hoy le mandaste muchos. ¿Cuántos fueron? ¿Qué cantidad fueron? Sí, ahí se estuvo contactando a varias personas para que estuvieran ya amigos, maestros, en sintonía, compañeros, sí, ¿no? A personas tanto de aquí locales, tanto pues nacionales, para que estén al pendiente de toda la actividad que se está haciendo a través de la red 58 TV. Ada Araceli. Por eso me trae, porque te iba a decir Ada Araceli, pero te gusta más tu nombre artístico, ¿no? Sí, Ada Alvarado. Ya. Ada Alvarado. Ya es de base. Es que yo no le vuelvo a decir. Por eso me quedo dudando. ¿Le digo o no le digo Araceli? No, pero es un nombre muy bonito. Nombre artístico, pero a ella le gusta que le digan Ada Alvarado. Como un servidor, mi nombre es Marco Antonio González Reina. Desde la primaria. Oye, no, te vas a poner Marco Reina porque es larguísimo tu nombre. Me decía la maestra, es que cuando digo Reina ya se me olvidó tu nombre, ¿no? Sí, para que no lo confundan con cierto cantante. En la dinámica comentaron de qué nombre te hubiese gustado si no te hubiesen puesto Ada Araceli. Pues a mí me hubiera gustado Mariana. Mariana, bonito nombre. Aunque no tengo cara de Mariana, o usted opine. A mí me hubiera gustado. ¿Qué nombre te hubiera gustado a ti? Kalimba. No, no es cierto. Me pusieron Marco Antonio porque estaba de moda ese cantante y era, se respetaba a las abuelitas, a los mares y si veían un artista, pues era el nombre. En esa época, 59, 60, Marco Antonio, hay muchos. Y yo cuando platico con algún amigo me dicen, precisamente, me pusieron por Marco Antonio. Y así se llama el papá, el bisabuelo, todo el se llama, abuelo, toda la generación se llama así. Y, pero José José, nunca he escuchado a alguien que diga, yo me llamo José José, le pone José o el nombre del abuelito, ¿no? Es mucho más importante. José, José. Buena dinámica la que están haciendo en esta empresa, Noticias en Breve, 58 Televisión. ¿Cómo podemos hacer para que nos accesen o sigan, Ada? Pues nos pueden seguir a través de Facebook, a través de 58 Red TV, o también tenemos WhatsApp. Y fíjate, aquí está la edición, mira. La edición de hoy martes, 31 de julio. Me dijo el director de cámaras, como que haces un efecto ahí, así para que no se vea. La letra es el efecto, ¿no? Nos puede contactar también a través del WhatsApp 833-321-4764 y al teléfono en el estudio 162-1740. Estamos muy orgullosos de esta empresa y mira, la edición efectiva, periodismo impreso, digital. Y ya vendrá también, hay un proyecto de radio, así es que próximamente tendremos muchas novedades en ese sentido. Pero vamos a iniciar con la información, Ada. Ya iniciando con la información de este martes. Te comento, Marco, recorta la SEDATU 3 millones de pesos de presupuesto. El ayuntamiento de Altamira se quedó esperando 3 millones de pesos por parte de la SEDATU, siendo hasta el momento el único programa federal recortado en los últimos meses. Fernando Gutiérrez, director de la obra pública, detalló que era una partida que se aplicaría en parques públicos de la ciudad. Había sido una serie de ajustes naturales por el flujo de los recursos federales. No sé decirles con precisión cómo están en este momento, pero sí cómo decirles cómo está autorizado. Y no se trata de recortes, sino
que fueron posibles que bajaron algunos recursos. Qué lástima que se esté dando esta situación. Y mientras tanto, en Ciudad Madero, amigos, vamos a platicarles que se sigue dando ese recorte de personal. Hay preocupación sobre todo por las afectaciones que se tienen para muchas familias que dependen solo de este ingreso, por lo que de esa manera sorpresiva y sin previo aviso, más de 300 empleados, entre ellos de confianza y del sindicato llamado Liberal, fueron despedidos y se les notificó al momento de acudir a cobrar su quincena en las ventanillas. Fue la sorpresa que se llevaron, nada. El despido masivo sorprendió a varios de los síndicos y regidores, pues algunos de los afectados acudieron a ellos precisamente para pedirles apoyo. Sin embargo, tuvieron que retirarse de la presidencia. Por otro lado, se dio a conocer que también salieron afectados algunos asistentes de los mismos regidores. Ahí están las filas, imagínate el personal desesperado que llegas a la ventanilla y te dicen, no, fueron despedidos, ¿dónde están entonces las prestaciones? ¿Dónde están sus derechos? Algo se tiene que hacer en ese sentido. La noticia para los desempleados fue como un cubetazo de agua fría que les cayó al enterarse que desde el pasado 16 del mes de julio fueron dados de baja en la nómina municipal. Cabe señalar que incluso muchos de los despedidos también pertenecen al sindicato Liberal y su dirigente señaló eso, que estaba muy mal y que van a considerar el contrato que firmaron ante el ayuntamiento, por lo que denunciarán los hechos ante las autoridades de conciliación. Imagínate en esta época tan difícil, Ada, en que son despedidos y dónde están sus derechos laborales. Algo se tiene que informar en ese sentido. Existe algo preocupación, pero también daremos a conocer las dos versiones, tanto de el personal despedido, así como la respuesta de las autoridades. Se me hace raro porque, pues para todos siempre, tres, cuatro noticias en medios de comunicación con declaraciones del alcalde y de los funcionarios, y ahorita no dan la cara, algo está pasando ahí. Algo, hay que tomar cartas en el asunto porque son situaciones que no se pueden quedar así. No pueden y no deben. Continuamos con la información. Pues, ¿qué crees, Marco? Los choferes dicen no al antidoping. ¿Por qué? Porque un promedio de 450 operadores del transporte público de Altamira se negaron a tomar los cursos y exámenes de antidoping realizado por las autoridades municipales y estatales. Alberto Garza, director de la dependencia, manifestó que en este municipio hay un total de 1.200 operadores. Para finalizar, el director Alberto Garza manifestó que algunos de los operadores no se acercaron por la cuestión de los tiempos para trabajar su automóvil. Sí, eso es algo que se tiene que hacer en forma estricta, lo entendemos, pero pues algunas personas que tienen antecedentes no penales, por eso se liberan las cartas, ¿no? Pero pues se me hace muy raro, este documento se tiene que conseguir en forma estricta, y el hecho que se nieguen a realizar este pues antidoping es para seguridad de ellos, de sus familias. Imagínate la responsabilidad de conducir. A mí me ha tocado, incluso cuando viajo en algún transporte y sobre todo en taxis, que algunos van tomados a, sí. Y le he dicho, no, nomás me tomé una cervecita por el calor. Y digo, pero qué irresponsabilidad. Ahorita vengo yo como pasajero, me bajo aquí en la esquina, pero cuando usted maneja y va a su familia, dijo, no, tiene usted razón. Entonces, es momento cuando platicas y hay reflexión por parte de ellos, pero otros se enojan, si no le gusta, bájese. Oiga, pues es un servidor del servicio público, ¿no? Uh-huh. ¿Tenemos saludos, Ada? Hay saludos ya para Sosa Hermilo. Así como Esther Caballero, que dice que se gastaron el dinero en Altamira, según que por eso no hay. Bueno, no está muy claro ahí la especificación, o no hay, se acaban los presupuestos, pero bueno, es momento de que se reactiven de una u otra forma cuando son pues servicios públicos, y no dudamos que se esté haciendo, y que no hay presupuesto que alcance en ningún lugar del mundo. Bueno, a lo mejor en otros sí, como Holanda, ¿de qué o hay? Países sí hay, como Alemania, que se aplican estrictamente. Pero ¿sabes qué es lo que no hay? Una buena administración. Voluntad. Bueno, esto lo hemos visto en muchos municipios del país. Aquel personaje de que robé poquito, qué cinismo, Ada. Como alcalde robé poquito y todo el mundo festejando y aplaudiendo. Ah, nuestro alcalde está en una fiesta diciendo, robar poquito mucho es un delito. Yo no sé por qué aquí en México nos atrevemos. Sí, puede ser un clip, una pluma que te robes como en tu oficina, pues es un delito, ¿no? Ah, no, el señor muy orgulloso porque robó poquito. Hasta un homenaje, un monumento, no falta que le haga, ¿no? En este México,
como ven que no hay dos. Sí, ¿no? Ahora sí que la doble moral. Así es. Seguimos con la información. Ada, tú diste la nota precisamente número 3. Ah, vamos a ir a un mensaje. ¿Cómo no? ¿Cómo se va rápido el tiempo, no? Amigos, vamos a una pausa y continuamos. Amiga Iracema Hernández, le da risa eso de que robó poquito este funcionario. ¿Qué haremos? Darle gracias porque robó poquito, reírnos, aplaudirle, echarle confeti, invitarlo al carnaval de Ciudad Madero. A lo mejor. En un paseo en las escolleras. Así somos de México, pero bueno, esto lo vemos con muy buen humor. Vamos a continuar con la información y precisamente aplica Federación y Estado 39 millones de pesos en combate precisamente a situaciones que se están dando en casos de dengue. Con la aplicación de 39 millones de pesos que destina a la Federación y el Estado en el combate del dengue en la entidad, se ha logrado bajar el índice de transmisiones en un 80%. Es muy importante este dato. Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud en el Gobierno del Estado, al reunirse con las alcaldesas tanto de Tampico, así como de Ciudad Madero, tanto Magdalena Peraza Guerra, así como Alma Laura Amparán, en la reunión que tuvieron en la Casa de la Cultura, informó que la aplicación de los recursos han dado buenos resultados en el control de enfermedades transmitidas. Refiere que la Federación mandó 9 millones de pesos anuales, el Estado está aplicando 30 millones más, y en este sentido el gobernador es muy sensible a los asuntos de salud, nos da 30 millones de pesos, esto lo señala Gloria Molina Gamboa, y en estas acciones anuales, las cuales se han aplicado los recursos como debe ser y están dando buenos resultados. Indicó que precisamente la aplicación de estos recursos son en el insecticida, en vehículos, en trabajadores que realizan visita casa por casa, los cuales andan debidamente uniformados y con identificación. La titular de la Secretaría dijo que han sostenido reuniones en Laredo, Reynosa, Matamoros, así como en Vallehermoso, San Fernando, Altamira, lo que es la zona sur, Tampico, y también en Ciudad Mante y la capital de Tamaulipas, Victoria, ciudades donde se ha logrado mayor descenso de los casos. Muy lamentable, saludos, muy lamentable lo del dengue. Ahorita, después de los saludos, da los saludos, Ada, y te voy a comentar por qué es importantísima la aplicación de recursos contra el dengue. Muy buenas noches a Zacarías Arbizu, a Gaby Luna y para Adán Alvarado. Dice que te felicita, Ada, que Diosito te bendiga y que desean pues que esta buena dinámica que se está haciendo aquí en este noticiero persista por siempre. Gracias. Lo del dengue, porque precisamente en nuestra familia vivimos cuando falleció una tía, porque tuvo precisamente la transmisión del dengue, no se atendió, lo vio así como un mareo, como que fue un vómito, que le empezó a dar la fiebre, la temperatura, y cuando no tomas en serio esta situación, que tienes que tener el medicamento y seguir de cerca las indicaciones de los médicos, lamentablemente también somos muy dados a autodiagnosticarnos, ¿no? Decir, no, yo con esto me tomo, no, para eso de estudiar, ¿no? Mucha gente recurre a que ahí tenemos las cajitas y trata de leer las instrucciones. Amigos, hay que tener mucho cuidado en este sentido, acudir al médico cuando usted, sobre todo en esta temporada de intenso calor, evitar el golpe de calor. Mañana hablaremos precisamente, Ada, de lo que significa el golpe de calor y las consecuencias que se tienen cuando no atendemos. Y también hay que estar muy al pendiente, por eso nos están pidiendo también en este noticiero las condiciones del clima y todo lo que tiene que ver con la orientación,
porque no sé, de repente a los abuelitos les duele la cabeza cuando hay un cambio en la atmósfera. Sí, y más porque, bueno, en programas ya habíamos comentado que la ola de calor sí está azotando muy fuerte lo que es en la zona conurbada. Así es. Y ha cobrado vida. Vamos a procurar, y sobre todo siempre la recomendación, amigos, hay que darle de beber agua a los niños, sobre todo a los abuelitos, a las personas con alguna discapacidad, a veces nos olvidamos de ellos, y también a las mascotas, no tenerlos a la intemperie. Seguimos con la información. Recluta Sedena a mujeres. Y esto en un módulo instalado en la Plaza de Armas de Tampico, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional se encuentra reclutando personal femenino para realizar labores administrativas en la ciudad de Reynosa. Piden que sean solteras y que cumplan con algunos requisitos. Los trámites deben hacerse de manera directa ante la Sedena, debiendo cumplir con los requisitos necesarios como el ser mexicanas de nacimiento, solteras y no vivir en concubinato, así como contar de 18 a 30 años de edad. Hemos visto que cada día las mujeres, las chicas se interesan por hacer carrera en la Secretaría de la Defensa Nacional, y pues nuestro reconocimiento para ellas, porque han destacado en todas las áreas, y desde soldados, desde ser enfermeras, hay muchas carreras dentro de la institución en donde concluyen. La ingeniería es una de ellas. Así es. Y nuestra caballería, artillería, todo eso. Y hemos visto también jóvenes muy inquietos por seguir esta carrera. Yo de niño quería ser soldado y después dije voy a ser policía y después bombero, es lo que siempre soñamos todos los niños. Cualquier oficio que desempeñemos o cualquier profesión es mucho importante, siempre y cuando lo realicemos con gusto, como nosotros que estamos aquí. ¿Y con el fin de ayudar? De veras, o sea, no se siente ni pesado, así sean horas y horas de trabajo. En tu caso, tú que estás estudiando, que tienes una actividad con tus compañeros estudiantes en Tampico, en el Canal 24, traes un programa universitario, y nuevamente aquí, Ala. Así es que a veces vale la pena ese esfuerzo. Claro que sí, todo sacrificio tiene su recompensa. Porque aquí es donde aprendemos, amigo, la universidad nos dan las bases, pero en los medios de comunicación cada experiencia es distinta. Seguimos con información, vamos a ir ya a un corte, bueno, vamos por un corte y regresamos porque todavía tenemos más comentarios. Continuamos. Estábamos preguntando la hora, ¿verdad? 9:26. La hora exacta ya, 9:26 de la noche. Se va muy rápido. En otra información, esta es muy importante, y el reporte que nos da nuestro compañero Eric Huerta, confirman ecocidio, y precisamente la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente confirme que existe una afectación de dos especies de manglares en las márgenes de la laguna de San Andrés, por lo que el caso se tornó a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ya que el presunto responsable de una empresa se dedica a la industria del petróleo e hidrocarburos, en este caso la empresa TransCanada. Ahí debe de aplicarse precisamente, si es responsable esta empresa dedicada a la industria del petróleo, pues acciones muy severas, porque normalmente se anuncian y esto está afectando severamente. Esto es muy lamentable, lo estamos hablando con esa énfasis que se requiere, sobre todo porque informó que la Profeca con celeridad atendió la queja en el sentido de esta contaminación y el daño ecológico que se está dando, Ada, encontrando que efectivamente existe un ecocidio muy cerca del área de trabajo de la empresa transnacional que instala el gasoducto Texas Tuxpan,
Ellos siempre lo manejan con que sí va a generar empleos, pero las afectaciones que se tienen, ahí está la evidencia, ahí están las fotografías y ahí está la investigación de Eric Huerta. El pasado 24 de julio, inspectores federales de la Profepa procedieron a realizar recorridos de vigilancia en la zona, y precisamente en esta zona que está siendo denunciada, donde se detectó que efectivamente existe afectación al ecosistema del manglar, principalmente en la zona de marismas, en la región prioritaria de la laguna de San Andrés. Esto es en la laguna de San Andrés y el límite norte del puerto de Altamira. En este sentido, la Profepa dio vista de inmediato a la autoridad competente, en razón de que por la descripción, características precisamente que se tiene de esa área, y sobre todo la ubicación de las actividades que integran este proyecto. Se trata de una obra realizada con la industria del petróleo y es una actividad del sector de hidrocarburos. Estaremos al pendiente de esta información que nos da cuenta Eric Huerta. Eric siempre está al pendiente, y lo hemos mencionado aquí, Ada, el cuidar nuestro planeta es mucho muy importante, pero cuando debe de aplicarse en sanciones, deben de actuar. No solo con que se da el carpetazo, ya fueron los inspectores, ya hablaron con ellos, ya se pusieron de acuerdo por ahí en algunas situaciones que se dan, que es muy raro que se dé en nuestro país. No se hace nada. Así es que le vamos a encargar a Eric que continúe informando en ese sentido. Desfile de modas otoño-invierno 2018. Como ayer lo comentamos, y pues ya sabemos quién fue a cubrir este evento, fue nuestro compañero Eric Saldaña, y mire, aquí está, fue portada. Desfile de modas. Fue contraportada y fue del desfile de modas que se va a llevar a cabo el jueves 30 de agosto en las instalaciones de Central Andalina. Es un evento altruista para que nos acompañe este jueves 30 de agosto. Sobre todo, si usted desea participar, llámele a Eric. ¿A qué número te pueden llamar, Eric? O tus redes sociales, o aquí en la red de Altamira, arroba grupo la red, si usted quiere conocer más de este evento, que realiza, y lo vamos a decir, es una empresa importante del país. Sí, es con la casa Alzheimer y pues Liverpool. Hay que mencionarlo como es, y aquí vamos a reconocer todas las empresas que estén realizando actividades en beneficio. Para nosotros es importante señalarlo. Como hay una empresa del transporte que ya estamos preparando ahí un reportaje, ellos, Ada, siempre hacen donativos en todos los municipios de Tamaulipas, y los ves en las plazas principales, llega la línea de transportes y entregan arbolitos, y los niños en coordinación con asociaciones, con autoridades, les enseñan a plantar los árboles y les explican todo lo que significa un árbol, que nos da sombra, que nos dan oxígeno, que nos dan frutos. Entonces hay que cuidar el medio ambiente, y cuando a los niños les enseñamos precisamente todo lo que representan en el medio ambiente, en este caso los árboles, y fíjate, el fomento de ese tipo de culturas para nosotros nos llama la atención, y estaremos llevando este tipo de reportajes. A los amigos que también limpian las playas, los felicitamos, porque es una labor muy difícil y muy importante. Muy importante, pero sobre todo también, Ada, recomendarle a la gente que cuidamos nuestras playas, ¿no? Claro que sí. Si van a visitar, pueden disfrutar con todo gusto, pero también tomen precauciones y debido cuidado a estos lugares turísticos, porque son ícono de nuestra ciudad. ¿A ti no te gusta viajar cuando tienes la oportunidad, Ada? Me encanta. Es una de las cosas que podría hacer toda mi vida. ¿Tú eres del estado de San Luis Potosí, originaria? Soy originaria de Tampico. De Tampico, pero has vivido mucho tiempo en San Luis Potosí. ¿Hay paisajes naturales hermosísimos? No he tenido como que el gusto de vivir ahí, okay, pero sí me gustaría. Es un lugar muy bonito y el clima está agradable. Beto Rivas es un compañero, es un amigo ex universitario, quien se dedica a realizar viajes en Veracruz, San Luis Potosí, en Hidalgo, en Tamaulipas. Y mira que me está invitando y le voy a tomar la palabra. Él también toma fotografías y video, él realiza excursiones y me ha mandado unas fotos, yo creo ya para provocarme, porque me dice, Marco, no vas a pagar nada, vienes en forma altruista. No, es un amigo de muchos años, compartimos momentos mucho, muy importantes. Él es fundador, fíjate, no existían los talleres de televisión en la universidad, y él facilitaba su cámara, te estoy hablando del 81-82, que era difícil que alguien invirtiera en una cámara de ese tipo, profesional, y realizamos
Él es parte de la historia de la universidad. Con su equipo realizamos con el maestro, precisamente Ricardo, a quien le mandamos muchos saludos. El día de hoy platicamos con él, Ricardo Sánchez Magaña, y con su equipo de trabajo, la universidad no contaba con las instalaciones ni con todo el equipo de televisión, y con Gilberto Rivas realizamos reportajes turísticos, realizamos reportajes de tipo social, acudimos a muchas jornadas en las colonias, a los ejidos, incluso a los centros de readaptación social, en donde damos a conocer el quehacer universitario. Así lo vamos a hacer ahora que tenemos la oportunidad de tener muchos estudiantes universitarios de gran corazón, todo lo que representa el conjuntar esfuerzos y llevar acciones en beneficio de las comunidades. Tenemos más saludos, saludos a May García, Miguel García, y también Ángel García, que se ha destacado como un excelente productor. Ya viene un programa de tres jóvenes. ¿Cómo se va a llamar el programa de los muchachos? Mula de tres. Ya se imaginarán ustedes, amigos, lo que van a hacer estos jóvenes. Pues que no, hoy tuvimos, bueno, tuvimos este el gusto de verlos, ver a todo el elenco de Canal 58 TV. Pues ¿a qué hora será ese programa? ¿Ya para despedirnos? Ya lo quiero ver. Mula de tres, imagínense, mañana a las 7. El jueves, bueno. Sería bueno que ya lo adelantaran mañana. Va a ser un programa pues muy, muy interesante. Si quieres saber más, manténgase en contacto de Canal 58 TV, porque ahí vamos a tener toda la información y a través de nuestras redes sociales. Es momento de despedirnos, Ada. Gracias nuevamente. Gracias a ti, Marco. Un saludo a todos los amigos. Los esperamos el día de mañana.